Incursión al segmento, 1996 presentada en el Salón del Automóvil de Ginebra, la minivan Alhambra fue una colaboración entre Volkswagen y Ford. Estuvo unos años indisponible en México, pero salió ante el crecimiento del segmento SUV. El tercer pilar, 2016, la marca española lanzó su primer SUV Ateca para fortalecer su portafolio, y junto con Ibiza y León, el vehículo se convirtió en un nuevo pilar. Comparte plataforma con VW Tiguan y es fabricada en República Checa. La más pequeña, 2017, este nuevo SUV retoma el nombre del municipio de la isla de Tenerife, Arona. Se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt, y está desarrollado sobre la plataforma MQB que estrenó la quinta generación del Ibiza. 7 plazas, 2018. Por primera vez, la firma dejó que el nombre de su SUV fuera elegido por la gente, el cual se desveló en febrero de este año. La comercialización de Tarraco comenzará en diciembre en Europa y a México llegará el próximo año.